Adelante, bienvenidos una vez más a Palabra de Miller. Pues nada, como os dije, porque quería hacer un especial de los 4.000 suscriptores, yo os debía un vídeo que ya subí, pero que lo subí mal porque soy un zopenco. Que era la canción de Todos Juntos de los Jaivas, que le iba a hacer un análisis un poquito más centrado en lo que es el rollo técnico. ¿Y por qué he escogido esta canción de Todos Juntos? Porque ya sabéis que a mí lo que más me gusta es la batería. Y en esta canción la batería es una auténtica locura. Para mí es de todas las que tengo en el canal hechas. Por cierto, que esta canción ya la hice, lo que pasa es que la hice en directo. Y me dijeron que también quería que reaccionara a la canción original del disco. Pues nada, vamos a hacerlo, vamos a hacer la canción original y vamos a centrarnos pues en detallitos más técnicos. Y como os digo, lo de Gabriel en esta canción, en la batería, es para quitarse el sombrero 40.000 veces. Vamos a escuchar la canción, pero primero suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí abajo no, por aquí por el lateral saldrán mis redes sociales para que me vayáis siguiendo y me pidáis canciones que ya me están pidiendo muchas, 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 muchas gracias a todos porque poquito a poco el canal pues vamos creciendo. Y ya nada más. Vamos a escuchar la canción rapiditamente, que esto es espectacular. Es un temazo. ¡Te va a gustar! Esto aquí al principio lo que hemos escuchado ha sido una progresión de piano. ¿Vale? El piano subiendo en ascendente para acabar cortado y después los sonidos que yo aquí lo que he identificado y lo que he buscado también porque me informa un poquito de la canción, los elementos que estamos escuchando aquí es un clutún, una quena y una percusión natural. ¿Qué es una percusión natural? ¿A qué entendemos una percusión natural? Yo no la identifico bien porque podrían ser 40.000 cosas, 40.000 cosas. Yo creo que es una pandereta lo que se oye, ¿vale? Tipo de ese rollo, una pandereta, unas campanitas, un rascador. Elegid la que queráis. Pum, pum, pum. Ahí está ya entrando el bajo. Después tenemos aquí ya una metida una guitarra y un charango, ¿eh? El charango lo que pasa es que no se escucha casi, pero yo creo que sí que hay un charango. He estado mirando en más canales para informarme de todo lo que se escucha en la canción y aparte he buscado información de la misma y casi todos coincidimos en que escuchamos un charango. Lo que pasa es que se escucha bastante más la guitarra y después el bajo. El bajo aquí tiene protagonismo importante. Cabo de gato, espectacular. Y este es otro dato interesante de esta canción, ¿eh? Aquí el gato canta y está, a la vez que canta, está entonando con la misma melodía. Fijaros que la melodía va a estar siempre presente. Al principio hemos empezado con ese cutún y esa quena y esa percusión natural que he dicho, y ahora cuando suena la guitarra y la batería veréis que tiene la misma melodía del principio y el gato cantando también canta musicalizando con la misma melodía. Esa melodía está presente en todo el rato. Que a mí me recuerda al oeste esta melodía, no sé por qué. La guitarra clásica eléctrica. Está un buenísimo. ¿Por qué me suena a mí al oeste esta canción? Porque si os fijáis, es una guitarra que está tocada muy a lo eléctrico. Vaya tontería que acabo de decir, una guitarra eléctrica, claro, tocada a lo eléctrico. No, pero es una guitarra que está tocada a los ritmos clásicos de antaño. Bueno, pero
Es una guitarra que está cantada muy a lo Jimi Hendrix, está tocada de ese rollo. Es como si estuviera. Es una guitarra eléctrica enfadada, ¿qué diría yo? Que tiene tantas cosas esta canción. Y aquí es donde ya te tienes que dar cuenta en lo que decía yo de la batería, que es una puta locura. Si os fijáis, esto lo he visto en muchos canales, yo también me di cuenta que es que la batería está tirada totalmente a la izquierda, pero todo, toda la batería. Y eso es, tiene un porqué y muy explícito que después comentaré un poco más adelante. Centro izquierda. ¿Veis la guitarra está ahí puenteada? Lo que se consigue tirando la batería totalmente a la izquierda, bueno, es centro izquierda, ¿no? Está de aquí para acá. Si os fijáis, aquí no se escucha, esto tenéis que escucharlo con los cascos, ¿vale? Aquí no se escucha nada de la batería. ¿Y esto qué hace? Pues eso es lo que le da, yo creo, ese rollo del oeste, ¿sabes? Le hace que parezca más antigua la canción. Más antigua en aquella época, que esta canción ya es vieja. Antigua. Te va a gustar. Y si poco a poco la batería se va yendo más a la izquierda, poco a poco. Fijaros de que esto no podríamos decir exactamente qué estilo es, porque claro, tiene el charango, con los vientos, folclore, clarísimo. La guitarra, rock, y después el sistema que tiene de progresión le hace que sea progresiva, que es los Jaivas, ya sabemos todos que son unos maestros de la música progresiva. Volvemos a los sonidos folclóricos de la quena y del Krutum, perdón. Fijaros bien, la melodía que sigue siendo la misma y la van armonizando. O sea, es como si ahora volvieran al principio otra vez juntando con la batería y juntando todos los elementos del grupo. A mí me parece que esta es una de las canciones más completas que tiene. Cada vez la batería más a la izquierda. De aquí yo ya no oigo nada de la batería. ¿Te va a gustar? Fijaros la batería, fijaros bien la batería cómo mete la caja y el bombo, la está metiendo aquí y aquí te deja un ligero sonido de platillo, pero ligero, o sea, está casi todo en este lado de aquí. Con esto lo que consiguen es lo que he dicho anteriormente, que tú escuchas y te hace remontarte 10 años, 10 años antes. ¿Sabes? Siempre que se hace esto en todos los estilos musicales, cuando coges la batería, lo que consigue es como si fuera un sonido muy de radio antigua, melancólica, en todos los momentos de la historia. Mira cómo le pega ahora la batería. Lo que decía yo es que aquí se marca un ritmo tremendo. Está todo el rato, ¿eh? Putubum, putubum, putubum. Y ahora estamos consiguiendo, bueno, están consiguiendo los Jaivas meter
otro estilo musical, otro rollo. Ahora están metiendo en un rollo latino total. ¿Cómo lo consiguen? Con los bongos. Perdón, esos bombos que se están escuchando son unos bongos de taca, 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 taca. Y aparte, hay como si fuera una manera de tocar la batería, el bombo de la batería. Ahora, si os fijáis, pasa a parecer que sea como si fuera un bombo legüero. Pero es la batería, ¿eh? Bombo legüero más bombos. Esto no sé cómo lo consigue con la batería, exactamente. Porque está tocando la batería, ¿eh? O sea, está tocando la batería con unos bongos. Pero la batería, lo que es el bombo de la batería, suena como si fuera un bombo legüero. No sé exactamente, eso sí que no sé cómo se consigue. Y mira que lo he buscado. No os fijáis, es pom, 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 pom. No es un boom. Esto se tira a lo latino totalmente. Y poco a poco va acabando en fade out. Va bajando. Y a la vez que va bajando, te va pasando la batería y te la va volviendo a poner a los dos cascos. Por dos canales distintos. Eso es una auténtica locura. Porque hay que tener en cuenta cuándo grabaron esta canción, los medios y cómo lo hicieron. Aquí tenemos el folclore al 100%. Con sonidos de rock, esa guitarra, ese bajo que está tocado, si os fijáis bien, ese bajo le quita, tiene una sonoridad muy, muy casual, ¿no? Porque le quita los agudos y suena muy bajo, valga la redundancia, pero no muy alto, no predomina sobre todo lo demás. La guitarra tocada a lo Jimi Hendrix, ese creo que es el ejemplo más claro, es esa manera de tocar, que es una manera muy, muy, muy clásica. Y la verdad que aquí tenéis, pues esto era este análisis un poquito más en profundidad. Ya sabéis que yo no suelo hacer análisis de este tipo, pero me lo pidieron en su momento y dije, pues cuando llegue a los 4.000 suscriptores, lo haré. Pues ya lo he hecho. Palabra de Miller.